Hola amigos, hoy voy a presentaros esta colección de fotografías que he titulado Sombras, ya que son ellas las protagonistas de esta presentación. A lo largo del vídeo os voy a ir haciendo algún comentario sobre ellas y abajo os dejo un enlace para que la podáis descargar en formato PDF y lo disfrutéis con más tiempo y con más detalle. Esta primera fotografía, tomada en la presa de Alcorlo, ni antes ni después he tenido ocasión de volver a hacerla. Allí he parado muchas veces, pero nunca he dado con ese momento de las últimas horas del sol, proyectando esas sombras contra la pared que conforman la presa. Esta otra, que corresponde a un cementerio, llegué justo en ese preciso momento, en los últimos rayos del sol también, y aunque quise repetirla unos días después, ya los albañiles habían estado allí trabajando y no tuve oportunidad. Por lo tanto, no tengo otra fotografía como esta. En ella se pueden apreciar al menos cuatro cruces. Esta corresponde a el lugar donde yo trabajé los primeros 8 años en aquella empresa. Y pasé por allí un año después y me encontré este panorama. Las instalaciones ya abandonadas, el tejado roto y ese rayo de luz que entraba y que impactaba, pues ahí, contra esa viga. Esta de las cruces corresponde a la procesión de Sopeña en San Andrés del Congosto. Es una procesión que transcurre por el campo y bueno, esta fotografía es concretamente un fotograma de ese vídeo que acostumbro hacer cada año. En esta, tomada a primeras horas del día, de un verano, vemos la sequía, el nivel bajo del pantano y la sequía que estamos padeciendo. En este ejemplo creo que se representa perfectamente los dos mundos tan diferentes que separan a esas personas del fondo de la calle del sujeto que permanece en la sombra, como queriendo pasar desapercibido. El mismo lugar, pero dos mundos completamente diferentes. Mientras que en uno hay alegría, diversión y derroche, en el otro parece haber nada más que pobreza, incertidumbre y a la vez resignación. El señor trata de vender sus productos. Poca explicación requiere esta fotografía. Se trata de un juego de bolos y esa línea del suelo que divide la imagen en dos partes. En este caso vemos que una fotografía, cuando no la vemos al tamaño adecuado, hay detalles que pasan desapercibidos, como en este caso la gota, que si no fuera por la sombra, nadie diría que ahí hay una gota de agua. El otoño es muy bonito, las hojas caen al suelo y con ello generan un montón de suciedad. En este caso, el canal de Lenares a su paso por la localidad de Marchamalo. Esta fotografía es una de mis favoritas porque ya no sé si fue la suerte del principiante, la disciplina, la técnica o la pericia, la que hicieron que justo la paloma estuviera ahí donde yo la pondría una y mil veces. Una paloma blanca, que fue la gran suerte, puesta en el lado oscuro, en el lado de la sombra. Y en la parte izquierda, la parte más clara, está, por supuesto, la sombra oscura de la paloma. Suerte de principiante, pericia o técnica. O el compendio de todo ello. Esta otra corresponde a mi proyecto 365, que fue un proyecto que hice en el 2013, donde durante todo el año hice una fotografía y la subí a las redes sociales. Esta es la fotografía de ese día. En ella pues refleja la necesidad de movernos cada día con una mochila a cuestas. Esta fotografía, más que otra cosa, tiene una carga pictórica o llamativa, donde no sabemos si es un insecto o una flor o qué es realmente lo que hay detrás de la hoja, pero que al contrastar con las líneas que conforman la hoja, pues da un aspecto muy llamativo. En esta otra de el fotógrafo y el perro, vemos en la sombra lo que la fotografía de frente no nos muestra. Esta otra, tomada a primera hora del día, que vemos la sombra del fotógrafo y del perro, y al fondo la montaña del Ocejón. Podría decir que aunque ya en ese momento había diseñado
el logotipo de Alcorro Pantano, refleja claramente lo que es el logotipo. La primera montaña del logotipo es el Ocejón, la montaña más grande o casi la más alta de la provincia de Guadalajara. La siguiente es el Alto Rey, que es la siguiente montaña más alta de la provincia. Y la tercera montaña es una colina que se llama Cabeza Redonda, que es la colina o la montaña más alta del término de Alcorlo, mi pueblo. Continúa el logotipo con el perro y el fotógrafo. Todo ello, el Ocejón, el Alto Rey y Cabeza Redonda son los lugares por los que más transito con mi cámara a cuestas. La soledad de un paraje, en este caso, está cubierta por la presencia del fotógrafo, muy bien ubicado en esa esquina donde no hay nada, no hay ningún elemento que llame la atención. Esta fotografía nocturna corresponde a un autorretrato. Los colores de la noche siempre me cautivan. Técnicamente está compuesta por tres fotografías apiladas, donde el foco de una está al principio, el segundo foco está al centro y el tercero al infinito. Puede representar la soledad del ser humano, a pesar de que tenemos tanta tecnología, o la necesidad de a veces estar solos. Hitchcock decía que no quería trabajar ni con niños ni con animales, puesto que hay que tener un montón de paciencia con ellos. Esta fotografía es a mi perro y hay que tener presente la dificultad de conseguir este tipo de fotografías porque el animal anda en la dirección que le parece. Hay que hacerla a una hora determinada para que la sombra no sea muy larga, muy grande ni muy pequeña. Y tiene que caminar pues en ese ángulo con respecto al sol, si no saldrían unas formas que no se apreciaría si es perro, como en este caso, perro, gato, mono o león. Este es otro ejemplo tomada a última hora del día de tres momentos donde las siluetas han cambiado. Esta es un díptico donde vemos por un lado el campo y la vida, la vegetación, y por la otra parte cemento, solo cemento. Esta fotografía es una crítica a la iluminación. Si se trata de iluminar un cartel, una escultura, un lugar, y no se hace correctamente, puede suceder que en este caso no sabemos qué representa el objeto que hay sobre el muro. No sabemos qué tipo de escultura es que representa. Esta fotografía del Cristo está tomada en los últimos rayos de sol de ese día, igual que esta otra, donde dio la casualidad que en ese momento solamente se iluminaba esa sepultura o ese monumento. En esta lápida, en formato vertical, vemos la sombra de un ciprés, que es un árbol típico de los cementerios, y comentar que durante el año, muy pocos días y muy pocos minutos, esa sombra está sobre la piedra, porque a medida que va avanzando el sol, la sombra va cambiando de tamaño y de lugar. Esta de la cruz, vemos que hay una cruz. No conocemos ni el tamaño ni el tipo de material que se ha utilizado para su construcción. La sombra del árbol nos dice que es invierno y que es un árbol bastante grande por la longitud que aparenta, aunque está tomada con un gran angular, y eso distorsiona las imágenes. Y ya para terminar, estamos viendo el monasterio de Bonaval antes de la reconstrucción del edificio. Está tomada desde la colina y aprovechando la silueta de los robles que hay en aquella zona. Por más que he tratado de mejorar esta fotografía, en varias ocasiones no lo he conseguido. Bueno, pues ahí abajo os dejo el enlace al archivo PDF para que lo descarguéis
y podáis disfrutarlo con tranquilidad viendo los detalles.